Hola, tenemos en estudio, en pocas palabras, a la profesora Lucy Gabriela Delgado, de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente la directora del Departamento de Farmacia. Profesora Delgado, ¿cómo andamos en materia inmunológica en el país? Uy, qué pregunta tan difícil, ¿no? Creo que nuestro sistema de defensas está bastante vulnerado por todos los ataques que vienen del gobierno, del Estado mismo, que no protege la educación ni la ciencia. Nuestro sistema inmune a ese nivel está bastante vulnerado. ¿Usted a qué es inmune? Uy, a pocas cosas. Lo que sucede es que tengo una buena coraza, pero las cosas me afectan y creo que en algunos momentos más de lo que la gente sospecha. ¿Y si un estudiante viene a reclamarle por una nota, a subirle, es inmune usted a esas súplicas? Ah, sí, totalmente. En eso sí creo que si las reglas están claras, indiscutiblemente no hay lugar a cambiarlas en un momento determinado. Usted estuvo trabajando en Colciencias. ¿Cuál es la percepción que tiene usted de ese organismo financiador? Yo creo que es el organismo quizás de los más importantes y de los más menospreciados incluso por la misma comunidad científica. Debo declarar mi conflicto de interés porque justamente trabajé allí por cerca de 2 años y quiero muchísimo esa entidad, valoro mucho los esfuerzos de las personas que allí pasan y creo que Colciencias funciona a pesar de las mismas administraciones. ¿Cuál es su escritor favorito? Uy, Pablo Neruda. Pablo Neruda me encanta. ¿Por qué? Su manera de escribir, de expresar. Yo, aunque no parezca, soy bastante romántica y me encantan los libros de Pablo Neruda. ¿Cómo es el país de sus sueños? Descríbalo. Uy, el país de mis sueños es un país que tenga igualdad de oportunidades, donde nuestros dirigentes y gobernantes no utilicen las necesidades de las personas para ponerles precio a los votos, donde esté gobernado por meritocracia y no por los mismos abolengos o castas. ¿Qué país le gustaría conocer? Realmente después de que conocí Israel, particularmente Jerusalén, todo lo que venga es ganancia. Usted fue estudiante y profesora del Colegio Mayor de Cundinamarca. ¿Qué recuerdos tiene esa institución? Ay, no, maravillosa. Es una institución pública con una operatividad privada. Estuve en el momento en el cual solamente éramos mujeres, entonces tengo unos recuerdos bastante significativos de mi transcurso por la universidad y de comprender la naturaleza humana desde la perspectiva de la mujer. La profesora Lucy Gabriela Delgado, en pocas palabras. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos.